puedo hacer por aquí entonces. Oí cómo se estrellaba el avión. No tenía sentido. Estaba claro que había caído ahí. Pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar. Al verlo, un sudor frío me corrió la espalda. Debe haber algo aquí arriba. Tal vez el bosque. Perfecto, ya llegamos. Salió largo el gameplay, señores. Disculpen que no hable mucho, pero o sea que para concentrarme. Thank you.
es una forma de subir para arriba. ¿Cómo podría ser? Mancha de poder ver. Descuido una y mismo la. La piso. Pila, ¿no? Okay, por este lado. Bueno, atraviesa el bosque. Cuida las copas a los árboles y las ramas. Uy. Cualquiera sorprende. Recursos se están agotando demasiado. Punto de encuentro, muy bien. Esto no puede salvar la vida.
y no le abras a nadie. ¿Estás loco? Escóndete. Ya voy hacia allá. Y no vayas a apagar las luces. Un malo mueve entonces. Sentamos más gas aquí. Aún tenía que llegar hasta Barbie en la cabaña, pero al menos había salido del bosque. Buscarlas. Tenía que llevarme el coche del garage. Así podría volver más rápido por Barbie. Y los faros eran de mucha ayuda. Muy bien. Las 10 de la noche. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. La historia es una pista. Es el verdadero hechizo. Parece una reina de la vida. Conforme crece, empieza a tener sus propios deseos. Una reacción en cadena de sucesos que se extiende por toda la trama. Los personajes deben tener un tema porque si no deben seguir una lógica adecuada a la trama, un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alguien muere. No tenemos la llave.
El lanzabengalas probablemente era la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi esposa? ¡Basta de juegos, Wade! Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. ¡Así de simple! Yo no... ¡Oiga! ¡Oiga! Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿No está listo? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, citadino. El edificio principal a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, bueno, entiende, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Bueno, my friend. Barry dijo algo de unos pájaros por teléfono. Thank you.
siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo. Envié a Barry al pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería el manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Previamente en Alan Wake. No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. No lo sé. Tendrá sus fuentes. ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la mesera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su tráiler. Rose es una buena chica. Siempre paga el alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es una locura. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cauldron Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el agua era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me meto con esas cosas. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tipo llamado Thomas Saint. Y, según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Saint era muy aficionado al buceo, tanto que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Saint se hundió con la isla. Bueno, hermano mío. Upa, el cojito. El cojito. La cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Cauldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, usan a Jagger para asustar a los niños. La horrible arpía que acecha en la noche. Y cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí y es la vieja loca con las bolsas que conociste. ¿Qué? ¿La señora de los focos? Puede ser desaliñada, pero no es vagabunda. No. Sí, como sea. El caso es que conocía tanto a Jagger como a Saint antes de que murieran y tuvo una crisis nerviosa. Llega el paso de él. Bien, caballero. Este es el remolque de Rose. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo. Hablar con ella, entonces. Bienvenido a... Adiós, señor Wake. Estoy... tan contenta de recibirlo. Rose, mi manuscrito. Ah, sí. Sí. Pase, por favor. ¡Ey! ¡Qué rico está esto! Rose. Sí. Mi manuscrito. Cuidado, qué veneno. Voy a necesitar. Lo entiendo. Veneno. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. Oh, por... Barry. Ella jamás lo ha tenido. Sí. ¡Barry! ¿Qué? Me puso algo en el café. Para detenerla, debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Encender la luz. ¡Oh! Ve a trabajar, pequeño. ¡Oh!
tenía náuseas y resaca. Solo la furia me hacía continuar. Rose me había arrebatado Andrea. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo en el camino. Bienvenido a Low Deer Diner. ¿Qué desea tomar hoy? ¿Café? No lograba obviar a Rose. Algo la había utilizado para traerme y le había dejado una huella. Lo odio, pero sé que tiene razón. Tiene leche y azúcar. Me promete que así podré salvar a... ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Ya tenemos que buscar algo rápido aquí. Hasta un niño, oye, ¿dónde suena? Oh, ahora lo va a tener. Solo Dios sabe lo que le hizo esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Si mueve un solo dedo, le daré un tiro en la cabeza. ¡No se mueva, Stiney! Pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Déjelo, señor Wake! ¡Vamos! ¡No lo haga más difícil! ¡Muéranse! ¡Venga en la zona! ¡Ahí está! ¡Allá va! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos porque va a pasar por aquí. ¡De fuera se ha ido! ¡Chicos! ¡Lo tengo! ¡Allá va! ¡No se muevan! ¡Pato! ¡Descansado! ¡Lo ves! ¡Estén atentos! ¡Divídanse! Y te me descubren. ¡Se ha ido! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que cerrarle el paso!
No, por aquí hay que subir. El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no un monstruo. Espere, ¿me dice en serio que ese escritor raro ha matado a mis hombres? ¿Está bromeando? ¿Usted lo vio? Lleva a una cazadora de pan, a cambio. Bueno, my friend. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Main parecía decente. Él podría indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Mina de carbón. Unas sombras anormales se aferraban a la puerta. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podía pasar sin luz. El foco no tenía electricidad. El viejo generador se apagó. Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a vivir.
¿Dejarlo dónde? Llegando a la emisora. Situación. Equipo 1, responda. Casio. Equipo 1, aquí el alguacil Breaker. Informen, Casio. Derecho a permanecer en silencio. Tenemos otra llama. ¿Estás en KBFFM con Padme? Soy Mil Peabody, Padme. ¿Qué piensas, Mil? Vivo cerca del parque por alrededor, que se están armando un buen alboroto por ahí. Bueno, también está cerca de mí. Vamos a tener que llegar a la... Ahora lo chingo mucho. ¡Esté usted arrestado! ¡Quieto! Esperaba que Maine me pudiese dejar un auto para ir a la mina. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, no entiendo por qué a la policía le preocupa. ¿Qué quieres decir? Esa gente se la va a ir sola. Lo siento, pero mi abuelo llegó a Bright Falls en 1911.
Muchas gracias por tu compasivo punto de vista, Lorna. ¡Oh, esto sí que es una sorpresa! El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar, amigos. Voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. ¡No irá a ningún lado, Don Brown! ¡Aléjese del señor Wayne! ¡No lo lastime! ¡Cálmese todo el mundo! ¡Baje la pistola! ¡Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. ¡Lo tenemos! ¡Madre de Dios! ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? ¡Hay civiles adentro! ¡Acabaré con usted aunque pierda la vida en el intento! ¿Me oye? ¿Me oye, H.P. Lovecraft? Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. Pueda verlas.
Depósito de tenemos allá, ya entonces depósito. ¿Hola? Es el hombre más necio que he conocido. ¿Alice? ¿Alice? Alan. Tengo tanto miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te veo, Alan, ya no eres tú. Hay algo más. Mirándome detrás de tus ojos. Alice, estoy aquí. Me siento muy sola. Todo se está yendo a la mierda. Debe tener cuidado. Cooperar. La recepción era terrible, pero no había sido lo único malo que pasó en esa llamada. Su voz se oía mal, pero al menos me había llamado. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. Pues no sé, creo que podemos dejarlo hasta aquí ya. Esta mañana no lo puedo decir. El depósito del tren.